Entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia se encuentran fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Que es un día muy importante para España. Convencidos de que es Cervantes, pero sin la certeza absoluta de que lo sea. Esa es la sensación que ha dejado hoy el equipo de búsqueda del escritor. Son los mejores de cada ramo, pero hasta que no se cotejen los datos del ADN, no se podrá decir con toda seguridad que es Miguel de Cervantes. Eso sí, las posibilidades altísimas. Noticia esperada, alegría y aplausos. Entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentran algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Pero esperen, que el aplauso dura poco, porque es, pero... Nosotros no podemos hacer una verificación matemática expresada en términos de certeza absoluta. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Son los huesos de Cervantes o no lo son? Es algo que no hemos podido resolver. Y por eso somos prudentes. Entonces, vamos a volver al punto cero, al mes de abril del año pasado, cuando se inicia la búsqueda de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid. Se busca allí porque los datos históricos y antropológicos con los que cuentan los investigadores hacen pensar que fue enterrado en ese convento. Hoy esperábamos una confirmación científica, pero hemos vuelto a escuchar los mismos argumentos que hace casi un año. La articulación de los elementos de carácter histórico, arqueológico y antropológico nos llevan a considerar que ahí estaría Cervantes en términos razonables. Vamos, que Cervantes debería estar allí enterrado, pero que no han podido verificarlo mediante la ciencia. Aunque para la alcaldesa de Madrid, la no confirmación absoluta le ha servido para decir esto. Hoy hemos contribuido en un poquito a nuestra historia. Y no solo eso, Botella ya ha avanzado que la idea es que se establezca el convento como lugar de peregrinación cervantina. Y claro, los periodistas apretaban con sus preguntas. ¿Qué les ha servido o qué pistas les ha servido para que diga usted que es posible que se hayan hallado los restos de Cervantes? Porque tampoco lo ha dicho tajantemente. Me gustaría saber cuáles han sido las reclamaciones políticas. Es decir, ¿han tenido el tiempo suficiente para investigar? El doctor Echevarría ha desmentido cualquier presión para dar la noticia antes de la despedida de Ana Botella del Ayuntamiento de Madrid. Con respecto a presión política, absolutamente ninguna. La única opción, por tanto, para confirmar definitivamente que se trata de Cervantes sería cotejar los huesos encontrados con los restos de su hermana, que reposan en un osario en Alcalá de Henares, algo que de momento descartan los investigadores por su complejidad. Hemos traído a la directora de este proyecto para que nos cuente todo lo que ha pasado, Almudena García Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú eres además osteoarqueóloga, una especie de Bones. Bueno, eso es como, no, como nos llaman, ¿no? Como nos llaman a los que sabemos de arqueología y de osteología también. ¿Es Cervantes o no es Cervantes? Bueno, es el grupo de huesos de las personas que estaban enterradas con Cervantes y seguramente los restos de Cervantes están ahí, pero no vamos a poder de momento individualizarle. O sea, no podéis, entre el grupo de huesos que habéis encontrado en una zona clave que se llama el sector 32, sí. Aquí está la clave de todo este proyecto, ahí ¿no? Ahí está. Entre este grupo de huesos no conseguís diferenciar los que son de Cervantes de las 17 personas que están en ese osario. Efectivamente. Todo indica la localización del hallazgo, ¿sí? Así como los materiales que le acompañan, indican que es lo que se estaba buscando según las fuentes documentales conocidas. Uh-huh. Pero el estado de conservación de los restos óseos es muy malo, con lo cual no tenemos huesos completos, no tenemos cráneos completos, no tenemos coxales. Es muy difícil individualizar. Y no hay ADN. Bueno, y luego, aparte, no hay nadie con quien comparar para buscar a Cervantes en concreto. Claro. Esto que se está diciendo de su hermana, que estaba enterrada en un convento de Alcalá de Henares, es otro gran osario. Uh-huh. Con lo cual es, para intentar solucionar este enigma, meternos en uno mucho más grande. Así que hoy por hoy... Fíjate, el enigma está en este sector 32 y un poco más abajo nos vamos a meter con esta reproducción en 3D que habéis hecho. Porque este sector 32 es este, está debajo, sí, de esta cripta, sí. Aquí justo debajo, y cuando decís, claro, no hay nada que indique en los huesos que son de Cervantes. O sea, en lo que os apoyáis es en la historia
y en la arqueología, en los documentos de la época que hablan del enterramiento de Cervantes. Sí, eso es. O sea, pero esto es, mira, te voy a poner un ejemplo. Para mí esto es igual, nosotros que venimos en la Sociedad de Ciencias Aranzadi trabajando en la exhumación de fosas de la Guerra Civil. Sí. O sea, para tú llegar a la localización de la fosa cuentas con los testimonios, que en este caso no hay, pero también con la documentación. Tú te vas al archivo civil y sabes los datos de las personas que buscas y dónde fueron enterrados. Y cotejas esa información con los datos de la exhumación arqueológica, dónde te aparecen y cuántos esqueletos hay, y con sus datos. Varón 35 años, varón 25 años. Entonces, aquí hemos seguido exactamente el mismo esquema, solo que al llegar a la individualización tenemos que parar. No hay ADN que cotejar. Hay un aspecto polémico en todo esto que tiene que ver con las prisas. Hoy se ha preguntado en vuestra rueda de prensa por las prisas, porque la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sí que ha hecho un discurso más triunfalista que vosotros los científicos, sí, diciendo que esto es un gran hallazgo, que es importante para España, para la ciudad. ¿Con menos prisas se habrían encontrado mejores conclusiones? No, porque, o sea, yo creo que la persona que ha tenido que trabajar con más prisa es el historiador, el doctor Marín Perellón. Él, efectivamente, el archivo que él tenía que consultar, el último archivo abre un día a la semana. Le han tenido que traer los archivos que estaban digitalizados de otro sitio y los últimos no se los han traído hasta el viernes. Con lo cual, él ha trabajado con más prisa, pero la excavación terminó el 28 de febrero. El 28 de febrero, o sea, hace nada, pero para poner en orden nuestra información arqueológica, o sea, el informe gordo, el informe que va a patrimonio, el informe normal, tardará unos meses, pero para poner en orden la información arqueológica y antropológica, nosotros hemos tenido tiempo. ¿Os han metido prisa? ¿Os han presionado? No. Bueno, los que vivían también con mucha expectación todo lo que ocurría en esta investigación y en esta búsqueda durante meses han sido los vecinos del barrio de Las Letras de Madrid, sobre todo los comerciantes que esperaban de aquí gran noticia. José Yélamo, ¿cómo han vivido hoy esta noticia que a la vez no es la noticia esperada? Bueno, pues algunos se frotaba las manos esperando que a partir de ahora esto se convierta en un foco de máxima atracción para el turismo. Te doy un dato, por ejemplo, en la casa natal de Alcalá de Henares, la casa natal de Miguel de Cervantes, el año pasado recibieron 160.000 visitas, eso es un 9% más que el año anterior, que 2013, y algo parecido quieren que ocurran aquí en este barrio los comerciantes. Y es que estamos en un lugar único probablemente en el mundo, porque probablemente hay pocos lugares donde hayan vivido más literatos brillantes en tan pocos metros cuadrados. Es que estamos en el convento de las Trinitarias, donde estaría enterrado Miguel de Cervantes, pero es que unos metros más arriba, en esta misma calle, por ejemplo, vivió Quevedo, que por cierto le compró su casa a Góngora. Si siguiéramos caminando hacia arriba, llegaríamos a la casa de Jacinto Benavente, y por último, en paralelo a esta calle, en la calle Cervantes, está la casa museo de Miguel de Cervantes y también la de Lope de Vega. Por tanto, lo que pretenden los comerciantes es que esta noticia sirva para que sin duda se convierta este lugar, este barrio de Las Letras de Madrid, en un punto de máxima atracción turística. Aunque también te tengo que decir, Mamen, que cuando uno habla ya en petit comité, tanto con los comerciantes como con los vecinos, alguno estaba un poquito decepcionado porque esperaba que los científicos pudieran confirmar al 100% que los huesos que hay en este convento de las Trinitarias fueran los de Miguel de Cervantes. Esperemos que sí, que venga un buen turismo, gente con pasta que se quiera gastar dinero. Esperemos que esto le dé un poquito más de aire al barrio. Que... Desde el punto de vista cultural es un atractivo más al barrio, evidentemente. Creo que no se va a convertir en lugar de nada. Yo creo que esto es una cosa que dentro de 15 días no se va a hablar para nada de ello y ya está. Bueno, Almudena, la prensa internacional hoy, el Time, la BBC, todos dan por hecho que esos son los huesos de Cervantes. Parece que los únicos que estamos poniéndolo en duda somos los españoles, precisamente porque vosotros no lo habéis asegurado al 100%. ¿Qué sensación queda después de todo esto? ¿De frustración o no? No, es que es curioso porque en realidad el equipo tiene una sensación de mucha satisfacción, porque o sea, nosotros sabíamos que el tema era complicado, ha pasado mucho tiempo y en realidad de lo que se trataba es Cervantes pidió que se le enterrara ahí, pero no se sabe exactamente dónde estaba, porque la iglesia original de 1616 era muy pequeñita y con las obras posteriores se perdió el rastro. Y hemos dado con ello. Sí. El problema es que no se puede individualizar, pero es que yo creo que no hace falta esto que dicen, no, para que se convierta en algo más turístico, pero si hay un historión ahí detrás. Es Cervantes, es el cementerio del siglo XVIII, del que hemos hablado también en la rueda de prensa, que se ha podido documentar y que no era conocido gracias a esta excavación, que nos permitirá hablar de la historia del barrio y de las condiciones de vida de los madrileños del siglo XVIII. Hay un historión que si alguien sabe ponerlo visitable, como visitamos otros sitios en otros
otros sitios europeos, otros, o sea, no hay ninguna duda, no hace falta el hueso de Cervantes para que esto sea. Sí, es que ese también es el debate de fondo. Sacamos poco partido a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestros lugares de referencia. No sabemos realmente el patrimonio que tenemos y no sabemos venderlo bien. Pues yo, con este caso en concreto, desde luego creo que hay, o sea, nosotros mientras trabajábamos decíamos, si es que esta cripta, o sea, es muy bonita, la limpieza del paramento de los nichos ha hecho que se vean unas inscripciones funerarias, lo que podemos contar de todo el registro arqueológico que está saliendo y todos los documentos que no se conocían hasta ahora, esto bien explicado, igual que vas a Roma y vas a ver la cripta de los capuchinos o vas a ver otras cosas, esto sería muy fácil y vamos, yo creo que todo el mundo que ha venido a la cripta, que al final en un mes y pico han sido muchos, pagarían por volver y visitarlo y que se lo contáramos bien. Pues sobre todo, Almudena, enhorabuena a todo el equipo que habéis participado durante meses en este hallazgo y en el cariño que habéis puesto al proyecto Cervantes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Volvemos enseguida con más cosas.